político, pero en el plano internacional, la reelección del ex canciller uruguayo Luis Almagro, ¿qué depara, Yelen? ¿Qué lectura se puede dar de esto? Bueno, finalmente Luis Almagro fue reelecto para un nuevo mandato, va a estar al frente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, hasta el 2025, en una elección cuestionada. ¿Cuestionada por qué? Porque estaban pidiendo la suspensión de esta elección. Uh-huh. Realmente las condiciones no están dadas, la condición de emergencia sanitaria, esto fue en Washington, algunos embajadores ante la OEA no pudieron asistir, tal es el caso también de nuestro representante argentino, y ahí, bueno, se armó todo un debate de que se estaba priorizando los intereses políticos por sobre la salud de todos los trabajadores. Los vimos en la conferencia que se dio, que pudimos ver hoy, con guantes, claro. Con barbijos también, una situación bastante complicada, pedían la postergación y no se dio. Finalmente, Luis Almagro sacó 23 votos sobre 34, que es el total, una abstención, y 10 votos fueron para María Fernanda Espinosa, que ya era la otra candidata, la otra opción para conducir este organismo, que venía de Revolución Ciudadana, ecuatoriana, ex canciller de Rafael Correa y también de Lenín Moreno, pero que no contaba con el apoyo ni de Lenín Moreno ni de Rafael Correa. Eso es importante decirlo porque decían, bueno, tiene pocas chances, si su propio país no promueve esta candidatura, va a estar complicada. El otro candidato, uno que se bajó, lo bajaron directamente desde la posición del gobierno peruano, era Hugo de Sela. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, había propuesto la candidatura y finalmente el lunes decidieron bajar su candidatura porque sabían que no iban a llegar a alcanzar los votos. Elección secreta, pero que se sabe siempre de antemano quién va a ganar. En el informe quedan claras las opiniones antagónicas, ¿no? Y las declaraciones uh-huh. cruzadas y hasta las fuertes críticas recibió Almagro. Escuchamos. Secretario, un segundo periodo, no solo con la falta de apoyo, sino con el rechazo de un grupo importante de estados. Su elección es una patética expresión de lo que cualquier MOE observaría como malas prácticas. Expresa la profundización de las diferencias y de las fracturas en el hemisferio. Es muestra del triunfo de la conducción parcial de la OEA. De un secretario general que actúa como otro Estado miembro y no como un facilitador. Un secretario general que no cree en la reelección e hizo todo lo posible por reelegirse usando nuestros recursos para lograrlo. Muy lamentable su reelección, señor secretario general. Hoy la OEA no celebra nada, queridos compañeros y compañeras, excepto el triunfo de las malas prácticas democráticas y de la confrontación entre los estados. Gracias, señor presidente. Cuando hay política, decía, más allá de que todos estamos enfocados en la salud, siempre hay alguna interna, ¿no? Fuertísima la posición que veíamos de México, que salió muy dura con la reelección de Luis Almagro, dijo que no es un secretario objetivo, que juega como un actor, como un estado más, cuando tiene que en realidad tratar de llevar un poco de calma y de mediar entre los distintos estados, que profundiza las divisiones, que es un ejemplo de malas prácticas, lo escuchábamos recién. Bueno, una posición muy dura de un Luis Almagro que sabemos que ha actuado de manera muy cuestionable en el tema de las elecciones en Bolivia, apoyando la candidatura de Evo, después con el famoso informe que después finalmente terminó con la destitución de Evo Morales. Y bueno, realmente hay muchas críticas para hacer al secretario general en ese sentido. Y en general muy alineado con la posición de Washington, sí, ¿no? Totalmente. De Estados Unidos. O sea, prácticamente lo acusa México y otros países de ser un delegado de Trump para manejar América Latina, sin reflejar, como decía, la posición de la dirigente mexicana, que es un delegado de toda la región. Quedaba claro dónde le apuntaban, ¿no? Vale aclarar, digo, es el ex canciller uruguayo, pero apoyado por Estados Unidos, Colombia y Brasil principalmente. Ayer, pero hizo un cambio abrupto, ¿no? Durante la gestión en la OEA, porque él no arranca así. Totalmente. Para nada. Bueno, era el canciller de Pepe Mujica, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente vimos un cambio ahí muy fuerte donde, bueno, las consecuencias están vistas